Los accidentes de tránsito han puesto el saldo negativo en estas vacaciones. Por ejemplo, este ocurrió en la calle de Oro. Fue producto de la excesiva velocidad y la distracción al conducir. En los primeros dos días de la temporada, 7 personas han fallecido a consecuencia de los 97 accidentes atendidos por las instituciones que participan en el Plan Divino Salvador del Mundo. Aunque son 32 percances menos, el saldo de muertos es el mismo al del año anterior, 2014. Tenemos que 2 personas fallecieron por no respetar la señal de prioridad. Por la velocidad excesiva hay 2 personas, distracción del conductor 1, falla mecánica 1. Tenemos un total de 59 personas lesionadas, 47 de ellas han sido por accidentes de tránsito. Se han realizado 2.535 alcoholemias en dispositivos ubicados en las principales carreteras del país, dejando como resultado a 30 conductores peligrosos detenidos. De los 30 conductores peligrosos hemos tenido 10 con el saldo de entre 100 y 150 grados de alcohol, 5 entre 151 y 200 grados de alcohol, 2 entre 201 y 250 grados de alcohol, y de 250 más han habido 10 conductores. En los primeros dos días también se contabilizan 59 personas lesionadas, 20 rescates y un incendio, haciendo un total de 184 emergencias atendidas. Hay 203 incidentes el año pasado y hoy 184, hemos tenido una reducción del 9.3%. Debido a estos lamentables resultados, se recomendó a los automovilistas no distraerse mientras conduce, no ir a excesiva velocidad y tampoco hablar por teléfono y bajo los efectos del alcohol. A los turistas, estar pendientes de sus hijos. Esto si no quiere estar dentro de estas estadísticas. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.